El president de la Diputació de Alacant, Carlos Mazón, ha fet un balanç de la seva gestió al capdavant de la institució provincial aquesta de legislatura. Quatre anys en què, segons ha destacat, s'han gestionat més de 1.757 milions d'euros i 744 inversions extraordinàries. Una intervenció que s'ha produït hores abans que hagi presentat la seva dimissió a la Diputació, segons ha dit el propi president, per respecte i neteja institucional, per ser investit els propers dies president de la Generalitat. Después de esta rueda de prensa de balance de legislatura eh, procederé a firmar mi dimisión, eh, mi renuncia a la Diputación Provincial de Alicante. Eh, en circunstancias normales eh, habríamos agotado la legislatura eh, y a partir de dentro de un rato pasará a ser presidenta en funciones hasta la puesta en marcha de la siguiente corporación Ana Serna, la vicepresidenta de la Diputación a la, eh, la cual sabe que me tiene a su disposición ahora y siempre. Mañana, como todos ustedes saben, eh, comparezco, tengo otra comparecencia, esta vez no de final, sino parece ser que de inicio, ante eh, Les Cos Valencianes. A dar las gracias. a todas y cada una y a todos y cada uno de los funcionarios, de los trabajadores de esta maravillosa casa, con la mejor de nuestras predisposiciones para alcanzar diálogo permanente con todos y cada uno de los grupos políticos. Mazón ha estat envoltat per tots els diputats que l'han acompanyat aquests quatre anys en la seva acció de govern. El president ha admès que ha estat una legislatura tremendament complicada, ja que ha estat marcada per la pandèmia del Covid, els incendis forestals o la dana, encara que s'ha mostrat molt orgullós del treball realitzat pel seu equip de govern, que no ha tingut més ambició que la d'estar a l'alçada de les demandes de la província. Hemos tenido incendios muy graves, los más importantes de los últimos años en la provincia de Alicante, como el que tuvo centro en la Valdebo. Hemos tenido una dana muy dura, en la que sin apenas competencias Hemos dado el do de pecho y hemos hecho eh, todos los esfuerzos, más allá de nuestras propias competencias, más allá de nuestro propio presupuesto ordinario, para dar respuesta a nuestra provincia. Esta ha sido la legislatura del COVID también, donde también, una vez más allá de nuestros presupuestos, más allá de nuestras competencias, de nuestros presupuestos ordinarios, hemos hecho un esfuerzo extraordinario. Esta legislatura, ya digo que es una legislatura muy difícil, una legislatura eh, muy complicada, y este equipo de gobierno no ha tenido. Más ambición que la de sentir la responsabilidad, de estar a la altura de las circunstancias de la provincia de Alicante. Lo decía ayer y lo quiero repetir hoy. Yo hoy eh, abandono la diputación, pero jamás, más bien al contrario, abandonaré la provincia de Alicante. Después de la rueda de prensa de balance, Mazón ha presidido el ple extraordinario de la institución para la aprobación de los actes, aunque estanca la legislatura.